creus que no és jugador de final? No. Crec que no podem jugar aquestes cartes, no les podem jugar. L'àrbit s'ha equivocat, però la realitat és que nosaltres tenim una situació mental difícil de gestionar, molt difícil, no solament per mi com a entrenador, sinó per al grup a l'hora de jugar, perquè evidentment tenim rivals davant que també aprofiten això, no? Saben perfectament quina és la nostra situació, una situació totalment atípica per nosaltres, i això ens costa molt de gestionar. Deia abans als vostres companys que aquest parón que tenim ara segurament ens anirà bé, perquè despejarem una mica el cap i podrem fer la descompressió que necessitàvem fer després de la Copa Europa, que no la vam poder fer perquè hem jugat 5 partits en 15 dies després de la Copa Europa, no hem pogut fer una descompressió necessària, i evidentment que és clar que l'àrbit s'ha equivocat en aquesta jugada, però no podem, ni el partit d'avui ni la classificació és culpa d'aquest àrbit ni d'aquesta jugada, per tant nosaltres a fer les coses com toquen. Ja sé que a lo millor us sona una mica raro per l'entrenador del Barça, amb la classificació que tenim i amb les jornades que portem, dir que hem sumat un punt, no? Hem sumat un punt, i això ens dona pues, peu a pensar que després dels 3 partits últims estem en línia una mica ascendent. Em refereixo a controlar una mica més els partits, però encara tenim molta ansietat i no juguem fluid. Como bien has dicho, el equipo lleva una línea ascendente. ¿Qué crees que es lo que le falta al equipo para poder llevarse esa victoria? Ganar un partido, solo eso, de la manera que sea. Por lo civil, por lo criminal, por matando al árbitro, matándome a mí, da igual. Necesitamos ganar un partido, porque si no seguimos con la mentalidad, mirando la clasificación, la gente, imaginaros, todos internacionales, campeones de todo, y miramos la clasificación y vamos últimos. Entonces, ¿cómo es posible esto después de 6 partidos? Pues es posible, entonces tenemos que vivir con esto. Y todo lo que sea sumar, como digo, aunque sea ridículo decir eso después de sacar un punto en el Palau en la 6ª jornada, pues bueno, pues oye, lo siento, el que no piense igual que yo me da igual. 16 puntos habéis perdido ya esta temporada, la temporada anterior solo habéis perdido 15. ¿Cómo se revierte esto? No sé si se revierte o no se revierte. Las temporadas anteriores no habíamos ganado la Copa Europa, la hemos ganado. Las estadísticas están para reventarlas. Nosotros lo que intentaremos es cada partido, ya no miro si hay copa, si no hay copa, si vamos últimos, si no vamos. Solo pensamos en los 3 puntos que nos tocan jugar en Xota, en Navarra, el próximo día 12 o no sé qué día es. Y ya por eso, no tenemos otra opción. Ahora estamos en una situación totalmente anómala para nosotros y tenemos que saber sobrellevarla. Yo pues, he estudiado mucho tiempo esta historia y tengo experiencia, voy a ver si soy capaz de convivir con esta situación, y eso porque de mí depende también, de mí y de mi cuerpo técnico, que los jugadores sean capaces de levantarse, ¿no? Porque al final ellos siguen siendo muy buenos, siguen siendo los mismos que han ganado muchas cosas y tienen que seguir jugando cada partido. Por tanto, a ellos no se les ha olvidado jugar, lo que se les ha olvidado por desconocido es tal como estamos en la clasificación. Bueno, deixant una mica tot això de banda, avui hem vist en les rotacions també a Mateus i a Pudill, quina valoració fas també? L'equip necessita aquests revulsius i aquests minuts per altres jugadors en aquesta situació que estem ara. Sí, bueno, pues això, jugadors que tenen ganes de jugar, jugadors que tenen... I nosaltres tenim necessitat de fer coses, perquè si no, si ens tanquem amb la monotonia i li posem a l'esquena els 8 jugadors que juguen habitualment, pues a lo millor les coses no estan anant bé. Per tant, crec que el Bernat ha fet un partit extraordinari per la situació en què estem i per l'edat que té i per el que, que significa per ell jugar al primer equip. Ha fet un molt bon partit, Mateus ha millorat molt respecte a el que esperem d'ell i continuarem donant minuts a la gent, a tothom, perquè crec que serà la manera de sortir d'aquí. A nivell de la confiança que demostra la futura directiva, s'està tranquil. El? De la confiança de la futura directiva que ens està transmetent de tranquil·litat, que acabem de començar, tothom està tranquil. Per ells també és difícil. Miren la classificació i diuen, bueno, què passa aquí a la secció del futbol sala? Algú que no estigui seguint el nostre... la secció habitualment, no? A més, amb la gent nova que hi ha i tal, diem, què passa aquí, no? No sé què dir-los, dir que és algo normal i que la paciència la tenen que tenir ells, nosaltres la tindrem, no sé, a mi ningú m'ha transmès res. ¿Qué valoración haces del partido después de rascar un punto de una pista tan exigente como el Palau Blaugrana? Pues, obviamente, buena, creo que el equipo ha competido muy bien durante todo el partido, hemos sabido sobre todo estar por debajo, porque obviamente lo complicado aquí es cuando te hacen el primero y como bajas un poquito los brazos, la diferencia la amplían fácilmente porque tienen mucha calidad. Y bueno, yo creo que sobre todo contento por eso, por la manera de competir, ¿no? Creo que es la dinámica del equipo, está siendo buena y vamos a estar también en un campo difícil como es el Palau, obviamente este punto no sabe bien. Bueno,
Bueno, en una misma semana sumáis contra el Pozo y sumáis contra Barça, dos de los equipos que a priori son favoritos al título. Sí, esto nos refuerza, creo que el equipo estaba en buena línea y jugando con dos de los aspirantes y puntuando, pues obviamente tenemos que estar contentos y bueno, el parón no nos va muy bien, la verdad, porque llevamos una línea muy buena, pero bueno, también descansamos, que son seis partidos en tres semanas y igual, vamos, en la mayoría de los equipos estamos bastante, bastante fatigados. 10 puntos lleváis esta temporada ya en 7 jornadas. El año pasado, la temporada pasada mejor dicho, habéis conseguido 23, lleváis casi la mitad. ¿Cómo valoras? Era importante, sí, sobre todo ahora que son muchos partidos y a nosotros que haya sido una pretemporada más larga nos ha beneficiado en cierto modo porque nos hemos podido conocer más, pero hasta que no compites no sabes realmente hasta dónde puedes llegar. Yo creo que han respondido a la perfección, el equipo cada día es más competitivo, en ningún lado vamos con los brazos bajados y yo creo que eso es lo importante, que el equipo dé la cara en cualquier campo y en casa, por supuesto. Sí, porque es pronto para hablar, pero el equipo está en la zona alta de la clasificación. Sí, pero eso, echar las campanas al vuelo al final te llevas una decepción mayor. Yo creo que lo prudente es seguir igual con el típico partido a partido, porque realmente ahora con tantas suspensiones no sabes exactamente cómo va a quedar la clasificación, incluso no sabes qué equipos son los principales candidatos al descenso, porque si está el Barça ahí, entonces realmente va a ser más complicado aún cuando el Barça, el Pozo empiezan a puntuar con regularidad, entonces ya se irá sabiendo un poquito mejor cuál es esa posición, pero nosotros encantados, siempre que estemos cerca de posiciones nobles, estupendo. Por tanto, ¿el objetivo del equipo sigue siendo la permanencia o podéis pensar un poquito más alto? Nosotros lo que queremos es estar en una posición cómoda, no sufrir. Ya el año pasado la experiencia fue muy desagradable, pues según me cuentan, claro, que siempre estar jugando con eso, con el fantasma del descenso es lo más complicado. Y sobre todo, de ahí partir de esa posición cómoda y ojalá mirando a los puestos de arriba, estando cerca de puestos que te dan opción a competir algún título. ¿Qué crees que ha cambiado o cómo has trabajado el equipo? Lo que decías el año pasado, tal y como estaba, como lo cogiste, la temporada que está haciendo ahora, después de 6 jornadas, 7. Bueno, hemos introducido a algunos jugadores, sobre todo lo que pensamos es subir el nivel competitivo del equipo. Porque sí que había jugadores de buen nivel, pero estaban, yo creo que no dando su mejor cara. Y yo creo que había de la plantilla, de hecho no es una reducción tan grande a nivel de nombres, porque son 4 o 5 de corporación, más algún joven. Y sobre todo lo que sí que es con esta llegada de jugadores competitivos, los demás también han subido su nivel y al final tenemos pues una plantilla que puede ser incluso profunda, ¿no? Tenemos 8 o 9 jugadores con los que estamos ahí enfrentando todos los partidos y es importante porque esta liga sobre todo tiene que estar a un nivel físico alto, si no es muy complicado. Hablando del partido, Andreu ha hablado sobre la jugada del penalti. ¿Cómo la has visto tú? ¿Crees que ha sido justo, no? Bueno, realmente en pilla lejos es un balón que para Juanqui con el pecho y lógicamente Sergio Lozano lo tiene que defender. Y al final ahí hay contacto. A mí no la veo tan clara que haya un contacto en el que no le permita disparar a Juanqui. Sería bastante dudosa desde donde yo estoy. A mí me ha parecido más clara la de Eloy, que ha sido otra sexta aquí, que ha sonado. Eso sí la hemos oído. Pero el penalti a mí no me ha parecido claro desde mi posición. Muchas gracias. Gracias. Atienden una valoración en Castel. Bueno, otro partido que se escapa. Sí, la racha. Ahora, los finales de partido estamos. Nos está yendo, ¿no?, de las manos los partidos. Yo creo que si estuviéramos en otro momento de forma, los partidos serían nuestros, ¿no? Como el de Palma, que hemos tenido ocasiones para rematarlo. Hoy lo mismo, hay un penalti que nos pitó, no sé, a lo mejor tengo que ver si fue penalti o no, pero al final los goles nos caen y no estamos consiguiendo ganar los partidos. ¿Crees que el penalti ha condicionado el rumbo de los últimos minutos del partido? Bueno, eso sí, ¿no? Porque íbamos por delante, ahí teníamos que arriesgar más. Hemos metido el portero jugador, ya es otra manera de jugar, con 5 faltas. Era complicado, estaba todo en contra, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que
si estamos más finos de cara a portería, yo creo que el partido estaría con un placar más largo, no tan ajustado. Eso sí que al final del partido nos iba a ayudar y mucho. ¿Por qué le está costando al equipo tanto marcar goles? No sé, ahora yo creo que es un poco mental, ¿no? Psicológico, que cuando la racha es buena, los balones entran, desvía, ahora no, es todo en contra. El balón que desvía, un penalti dudoso, entonces, no sé, es más cosa psicológica, porque los jugadores que tenemos, yo creo que tenemos muchísima calidad y, claro, tenemos que meter más goles, sí, está claro. ¿Creéis que ganar la Champions, el esfuerzo, os ha pasado factura de cara a la Liga? No, yo creo que sería una excusa para el partido siguiente de la Champions y tal, pero ahora ya no. Ahora, claro, fue un esfuerzo que queríamos desde la temporada pasada. Yo mismo he venido y todos decían que queríamos ganar la Champions, la ganamos, pero ya pasó la hora, ¿no?, de, no sé, de espabilar, porque ya se fueron 6 jornadas de liga y tenemos 2 puntos. Eso para un equipo como el Barça, yo no sé ni lo que decir, ¿sabes? ¿Crees que el equipo necesita una victoria para levantar esto? Que el estar perdiendo puntos es lo que se está afectando tanto también dentro de la pista. Claro, hoy era un buen momento, ¿no? Porque un partido así disputado, y cuando sales de un partido así tan duro, con una victoria, claro, psicológicamente tú ya te levantas y al siguiente partido ya tienes más confianza, ¿no? Y ahora mismo, claro, íbamos por delante, nos empataron y la confianza ya baja otra vez. ¿Cómo creéis que podéis revertir esta situación? No, yo siempre, de mi parte, intento hacer mi mejor entrenando fuerte. No hay otra manera ahora, mentalizar más, entrar partido a partido. No hay como, tenemos que, porque al inicio pensábamos, no, vamos a por el primer puesto y tal, pero ahora es partido a partido, tenemos que ganar, y así que sí empieza otra vez, porque si no hay la primera victoria, no habrá la segunda ni la tercera. Entonces, trabajar duro y intentar que psicológicamente estemos mejor. 2 puntos únicamente en casa esta temporada. ¿Ha perdido los rivales? ¿Le han perdido al Barça el respeto de venir a jugar al Palau? No, yo creo que es un tema complicado. Yo veo en todos los deportes está pasando, porque el tema de jugar sin público, de no tener la afición, ahora hay menos presión también. Los rivales vienen aquí, es un ambiente distinto, ¿no?, de lo que teníamos. Pero no, como ya había dicho, con la plantilla que tenemos, con los jugadores que tenemos, yo creo que tenemos que imponer nuestro juego, y tanto en casa, más en casa, ¿no?, y fuera, tenemos que ganar los partidos, sea como sea. Muchas gracias. Gracias, Daniel.